Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Noticias a la Tarde en esta jornada de viernes, semana corta para muchos. Vamos a recorrer las calles de la ciudad de Paraná para conocer cómo está el tiempo en estos momentos, el día más frío de lo que va la semana. Ayer lo estábamos comentando que las temperaturas iban a descender notoriamente, 13 grados en estos momentos en la capital entrerriana, con una humedad del 59% y un viento que viene del sudoeste a 13 kilómetros la hora. Un poco raro está el tiempo. Veíamos hace unos minutos nada más que quería salir el sol, pero luego estábamos escuchando un poco de truenos. Un misterio realmente qué pasará con las cuestiones climáticas en este día, donde las máximas son de 15 grados y una mínima de 9. Así que aquellas personas que van a circular por las calles durante la noche, hacerlo con un abrigo. Hay una probabilidad de chaparrones durante esta tarde, pero una probabilidad mínima que ronda del 10 al 40%. Allí podemos observar que sí hay nubosidad en esta jornada de viernes. Mañana sábado, ya pensando en el fin de semana, vamos a conocer cómo estará el tiempo. Tendremos una máxima de 20 grados y una mínima de 10, mayormente nublado, para luego el domingo tener una máxima de 22 y una mínima de 16, nuevamente mayormente nublado, con probabilidad de tormentas aisladas para la tarde-noche, probabilidad que ronda del 10 al 40%. Otro fin de semana entonces que tendremos las presencias de la nubosidad. Veremos si también se hacen presentes las precipitaciones. El solcito entonces me parece que se hará rogar un poco más, ¿no? Que no estarán acompañando estas temperaturas realmente más bajas que ya tenemos en este otoño, en los primeros días del mes de mayo. Y comenzamos con la información, una de las informaciones más principales del tema de hoy. Se trata de la paritaria docente, donde los cuatro gremios estuvieron reunidos durante la mañana con el gobierno provincial. Pasó a cuarto intermedio hasta el 7 de mayo, donde la propuesta del gobierno es un 4% de aumento para este mes de abril, un 5% para mayo y 5% también para el mes de junio. Estuvimos presente hablando con Alicia Fregonese, presidenta del Consejo General de Educación, quien brindó detalles acerca de esta nueva propuesta. Fue una buena reunión, como siempre, donde nosotros trajimos una propuesta y la propuesta tiene que ver con completar lo que ya se había dado a cuenta, que era un 3% abril con un 1%, o sea, quedaría como en un 4 para abril, 5 para mayo y 5 para junio. Y una vez conocido el índice de precios al consumidor, volver a establecer una fecha como para poder discutir y hablar sobre una nueva oferta. ¿Qué pasaría con el Fondo Nacional de Incentivo Docente? Bueno, el Fondo de Incentivo Docente ya no está, así que nosotros desde el gobierno lo que estamos haciendo es de alguna manera generar las instancias para que en el momento correcto, cuando tengamos las posibilidades, teniendo en cuenta la situación económica y los ingresos a la provincia, pueda recomponer. ¿Existe la posibilidad entonces de atender lo que planteaban los gremios con lo que usted dice? ¿Ellos pedían más o menos una cosa parecida? Ellos lo que nos pidieron era pensar en el largo plazo. Nosotros creemos que es muy importante llevarle certeza a los docentes y me parece que esto es una propuesta de mediano plazo, como para poder llegar al fin de año tranquilos con una oferta. Y por otro lado, lo que decimos es ver qué pasa con el IPC para volver a sentarnos a charlar para hacia adelante, ¿no? ¿Cuándo va a ser la próxima reunión? El martes que viene, 7 a las 10 de la mañana. ¿Qué sensaciones le dejó este encuentro paritario? Nosotros reconocemos que es muy importante trabajar y dialogar, porque los sindicatos saben de los problemas por los cuales se está atravesando la provincia, nación y también el sistema educativo. Creo que esto es una muy buena oportunidad que tenemos cada vez que nos juntamos para hablar de todos los temas. Acuérdense que también ya se integraron las comisiones donde se va a discutir nomenclador, se discute traslado, temas que estamos discutiendo.
4 comisiones, transporte, infraestructura, transporte. Entonces me parece que eso muestra la voluntad del gobierno y también de los sindicatos de poder abordar los problemas. Y es momento ahora de conocer la respuesta de los gremios docentes. Estuvieron los 4 presentes y Marcelo Pagani de ACMER mencionó que se escuchó una parte de su pedido, que era pensar a largo y mediano plazo, pero el porcentaje que está ofreciendo la provincia es insuficiente. Nosotros habíamos construido una demanda en el Congreso de Colón el pasado día lunes que tenía 3.4.1, una pauta salarial para abril, mayo y junio. Lo segundo que planteábamos es una cláusula de garantía de que una vez que se conozca la inflación de junio, equiparar la inflación del semestre con la pauta salarial recibida hasta ese momento. Y lo tercero, el tema de mover la base de cálculo que está en el mes de enero. Sobre todo este planteo, el que fue notificado, inclusive el gobierno de la provincia, de manera escrita el día lunes, ya martes, perdón, a la Secretaría de Trabajo, y ahí le corrió vista al Consejo General de Educación, y allí le adelantábamos justamente esto. Por eso hoy el planteo del gobierno fue, sí, toma el planteo de abril, mayo, junio, pero claramente con un porcentaje que nosotros declaramos insuficiente, porque a los 3 puntos que ya estamos cobrando de abril agregan 1, 5 puntos para mayo, 5 puntos para junio y una cláusula de garantía con una redacción que nosotros entendemos que hay que revisarla bastante, porque entendemos de que no tiene la contundencia y la claridad que nosotros entendemos debe tener. ¿Qué debería venir atado este índice? ¿O qué índice atado? ¿De qué manera poder determinar cómo debe actualizarse el salario? Nosotros decimos que lo semestral es la inflación acumulada versus la pauta salarial recibida a ese momento, la diferencia que se abone una vez conocida la inflación de junio, que es en julio. Ese era el esquema. Bueno, insisto, como el gobierno trae una pauta para abril, mayo y junio, que era lo demandado, pero insuficientes los porcentajes, trae una cláusula de garantía, pero que, insisto, hay que revisarla, y lo que sí no hay es una definición respecto a mover la base de cálculo. Por lo tanto, le planteamos que, en función de esta cuestión, y entendiendo que estamos todavía en una negociación, la posibilidad de pasar un cuarto intermedio para ver si en el próximo día martes, que quedamos para el día 7 a las 10 de la mañana, el gobierno mejora claramente el planteo que hoy nos hizo. Y finalmente vamos a convocar un congreso para el día 10 para que, fuere lo que ocurriere el día martes, llevarlo a debate a las escuelas. A la espera entonces de la próxima reunión, que será el martes 7 de mayo, para conocer la decisión de los gremios docentes. Vamos a cambiar de tema y tomamos contacto con nuestra unidad móvil, Bárbara Brunetti, desde Tortuitas, porque continúa el torneo regional de hockey sobre césped y queremos conocer más información del mismo. Barbie, adelante, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Un encuentro regional de clubes en lo que refiere a la disciplina hockey. Aquí me acompaña Tomás Ruiz, que es un colaborador de toda esta actividad y que, por supuesto, imaginamos que se ha trabajado mucho para este encuentro, ¿no? Sí, la verdad que sí. Prestamos las instalaciones para el torneo, primero porque para colaborar con el hockey y segundo porque justamente ahora están jugando las representativas del club contra Regatas de Chaco, ¿sí? La clasificación en lo que sería las semifinales de este torneo, así que bueno, con esperanzas y con ganas de que avancen un poquito más. ¿Equipos de dónde han llegado para participar? Hay equipos de Corrientes, Chaco, hay equipos de Rosario, Santa Fe, de la provincia de Santa Fe también, del interior, de Entre Ríos, hay muchos de la costa del Uruguay, así que y se están disputando 3 regionales acá. Nosotros estamos con el regional A, lo que sería la segunda fase a nivel nacional. Esto habla de la importancia, ¿no?, del certamen. Sí, tal cual. A las chicas accedieron a esta instancia quedando segundas en el local, entonces eso te da un espacio para clasificar estos torneos que sí, como vos decís, son importantes porque aparte te da un rodaje distinto con, por ahí, muchas de las veces con equipos que nunca tenés el placer de disputar. Otro hockey, otro tipo de partidos, otros roces. Continúan las actividades y encuentros, ¿no?, en lo que resta. ¿Se proyecta
más partidos en lo que resta de este fin de semana? Sí, hoy se está cerrando la etapa clasificatoria, ¿sí? De cada zona, de cada grupo, y mañana serían las semifinales y las finales de los torneos. Mañana serían las semifinales y el domingo las finales. Invitamos a la gente que participe, de hecho también están vendiendo tortas fritas y entre otras cuestiones para colaborar con la comisión, ¿no? Sí, sí, justo el grupo de sub-14, que está mi hija, los papás, estamos organizando una venta de tortas fritas acá en Robin, hoy, mañana y el domingo, ¿sí? Para el regional que van a disputar ellas también en Paraná a fines de noviembre. Bueno, muchas gracias. Vamos, gracias a ustedes. Bueno, ¿y acá quién tenemos nombre? Ernestina. ¿Te gusta el hockey? Me encanta. ¿Jugás? Sí. Bien. ¿Y hoy están apoyando al equipo? ¿Se pintaron las caras todo? Sí. Bien. Bueno, ¿cómo ven el partido? ¿Difícil? Sí. Bien. ¿Cómo alentamos al equipo? Cantando. Ah, ¿y acá quién tenemos tu nombre? Juana. Bueno, ¿te gusta el hockey? ¿Lo disfrutás? ¿Hace cuánto que practicás? Practico hace como 4 años. ¿A qué edades tienen ustedes, el grupo de ustedes? ¿Yo? Ajá. Soy 8. 8. ¿Y acá quién tenemos? ¿Te viniste preparada para allá? Ahí, a la cámara, ¿ves? Para allá miramos. ¿Hoy quién gana? Robin. Vamos, Robin. Bueno, un aplauso para ustedes y gracias. Las más chiquitas entonces participan de este certamen, también acompañando a lo que es la primera división. Estamos observando entonces cómo se disputa este partido en condiciones un tanto fuera de lo común, una llovizna que fue protagonista al inicio de este partido y luego el sol que nos acompaña, el tiempo que está inestable y que pareciera que va a dejar que concluya de la mejor manera esta fecha clave para el equipo del Paraná Rabin Club. Adelante ustedes. Muchísimas gracias, Bárbara Brunetti. Algo estábamos comentando, ¿no? Cuando abríamos ventana, este tiempo inestable, las cuestiones climáticas, que no sabemos cómo finalizaremos este viernes, el último día de la semana, una semana corta, que por momento estaba esa presencia de la llovizna, luego salía el sol. Lo que sí podemos dar cuenta es que disminuyeron las temperaturas notablemente, 13 grados en estos momentos, así que aquellas personas que tengan que salir, lo deberán hacer con un abrigo y les diría que incluso una bufanda. Vamos a hablar ahora de un tema muy importante porque en Entre Ríos se realizará una charla informativa sobre la adopción. Aquellas familias que lo quieran realizar, esta reunión tendrá lugar en la localidad de Villaguay. En nuestra provincia hay 65 niños y 30 adolescentes que están esperando formar parte de una familia. Abre ahora en mayo la segunda convocatoria del año para recibir solicitudes de inscripción de todas aquellas personas que sean residentes de la provincia de Entre Ríos y que quieran comenzar con este trámite para ser madres o padres a través de la adopción. Nosotros lo que proponemos es como primera instancia del trámite un encuentro que es de carácter obligatorio que se va a llevar a cabo la semana que viene, el día 10 de mayo, en la ciudad de Villaguay, como centro de la provincia, a las 14 horas, donde nosotros brindamos información que nos parece relevante para que aquellas familias que quieren comenzar con este trámite puedan conocer cuál es la realidad de la adopción, de qué se trata este trámite, responder dudas, consultas y a partir de ahí, quienes concurran a ese encuentro informativo, entre el 13 y el 24 de mayo van a poder presentar toda la documental para integrar su legajo. Así que quienes quieran participar de este encuentro del 10 de mayo pueden acceder a la página web del RUAER o a las redes sociales en Instagram o en Facebook, donde está colgado un pequeño formulario Google en línea que lo llenan y a partir de ahí nosotros nos contactamos para darles las indicaciones del lugar donde se va a llevar a cabo este encuentro. ¿Esto sería para familias específicamente de la provincia de Entre Ríos? Exactamente. El registro solamente recibe trámites de personas que sean residentes en la provincia de Entre Ríos, que además puedan acreditar una residencia mínima en la provincia de 2 años, porque como es sabido, ¿no?, cada jurisdicción provincial tiene su propio registro que va a inscribir a las personas que viven en su domicilio de acuerdo a los acuerdos, valga la redundancia, nacionales a los que se ha arribado.
Muy bien, entonces repetimos por dónde se pueden informar, dónde se pueden comunicar o inscribir. Sí, está toda la información en la página web del RUAER, si lo ponen en Google ahí les va a salir, en nuestras redes sociales de Instagram y de Facebook, o pueden contactarse con nosotros ya sea vía correo electrónico a ruaer@justentrerios.gob.ar o por nuestra vía de WhatsApp al 343-532-9475 para cualquier consulta, duda o inscribirse a este taller del día 10 de mayo. El próximo martes 7 de mayo es el Día Mundial del Asma, esta enfermedad crónica que es una de las más prevalentes en todo el mundo. En nuestro país hay aproximadamente 4 millones de personas que lo padecen, que genera un gran ausentismo tanto en los trabajos como también en las instituciones educativas. Desde la Asociación Argentina de Alergias brindan distintos talleres y acompañamiento a los pacientes para que puedan mejorar su calidad de vida. Hoy en día tenemos que hablar que hay distintos tipos de asma. Se sabe que es una enfermedad inflamatoria de la pared de los bronquios, de la vía aérea periférica, de la vía aérea más pequeña. Hay un porcentaje en la Argentina más elevado de niños que de adultos. 15% de los niños tienen asma, 7.5% de los adultos tienen asma. ¿Qué pasa? Hay distintos tipos de asma. Hoy en día nosotros sabemos que hacemos tratamientos más precisos con esto de la medicina personalizada o la medicina precisión, y hemos descubierto que el asma no es una sola enfermedad, que hay distintos tipos de asma. Entonces, cuando aparece el asma desde la niñez, desde la infancia, acompañada de otras enfermedades atópicas, decimos nosotros alérgicas, dermatitis atópica, rinitis alérgica, etcétera, es como que el paciente tiene un tipo de asma que involucra todo su sistema inmune, en realidad, provocando esta inflamación de la vía aérea y de la piel por los mismos mecanismos. Claro. Eso es lo más frecuente en los niños. Ahora, también hay otro tipo de asma en los niños que está exacerbado, desencadenado, por ejemplo, por enfermedades virales. Ese tipo de asma, generalmente en los adultos, no va mejorando en los adultos. O sea, tenemos menor prevalencia en los adultos del tipo de asma desencadenado por enfermedades virales y no del otro tipo de asma que yo te decía, que está desencadenado por mecanismos inmunológicos inflamatorios, genéticamente están en ese paciente y los va a acompañar por el resto de su vida. Hoy en día, cuanto más el paciente o los familiares, en el caso de los niños, los padres, conocen acerca de la enfermedad, mejor es el tratamiento que se puede llevar adelante para controlar la enfermedad. Porque tenemos que tener en cuenta que el objetivo del tratamiento es el control del asma, no que el asma se cure, el control del asma, y que el paciente con su asma controlado, con la medicación, depende del tipo de asma que tenga y de la severidad, el paciente logre con el asma controlado hacer su vida normal con todo lo que quiera hacer como si no tuviera asma. El gobernador de nuestra provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, participó en el día de hoy de la inauguración de la vigésima Expo de Leche que se está dando en la localidad de Nogoyá y mencionó que el Estado debe convertirse en un aliado del sector productivo. Se habla siempre de nuestra cultura del trabajo, ¿no? De la cultura del trabajo entrerriano, pero quizá en este sector, en el sector de la producción lechera, es donde más se muestra esa cultura del trabajo, del esfuerzo. El principal reclamo, la principal preocupación que siempre para todos los entrerrianos, pero sobre todo para el sector lechero por varias razones, tiene que ver con el estado de nuestros caminos, con los caminos rurales, con los caminos de salida de la producción. En estos poco más de 4 meses que han transcurrido desde que asumimos en un contexto de enorme dificultad, probablemente el más difícil de la historia de la democracia, ya estamos avanzando en intentar saldar esta deuda, ¿no? Vialidad Provincial está otra vez funcionando, ha recuperado
más de 50 máquinas, ha intervenido más de 8.000 kilómetros de caminos. Falta mucho, pero ya se empieza a ver incipientemente un cambio en la tendencia de lo que ha sucedido durante muchísimo tiempo en nuestra provincia. En poco tiempo empezamos a revertir esta situación y nuestro compromiso es que el recurso que consigamos tiene que estar precisamente en manos de los productores. También hace falta crédito, ya vamos a tener novedades pronto respecto a un plan de financiamiento para los productores. Todos los días estamos resolviendo problemas, intentando precisamente que el Estado se transforme de un palo en la rueda a la producción, como fue en el pasado, a un aliado del sector productivo para que la provincia pueda tener más inversión, más empleo, que podamos salir de esta situación y volvamos a crecer. Y es momento de tomar contacto con nuestra página web www.el11.com para conocer los principales títulos de esta tarde y una noticia que se dio a conocer que tiene que ver con que eliminarán la cédula azul del auto. ¿Qué cambia y qué pasa con la cédula verde? El gobierno anunció a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia que estarán eliminando el 40% de los registros de la propiedad automotor con el objetivo de reducir costos y eliminar trámites burocráticos. El anuncio llega luego de haber concluido una primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la Dirección Nacional de los Registros de Propiedad de Automotor. Además de informar que los primeros registros que cerrarán serán aquellos que lleven intervenidos más de 2 años. También se comunicó una serie de medidas que acompañarán esta iniciativa. Entre ellas aparece la eliminación de la cédula azul, documentación hasta ahora obligatoria para que una persona pueda circular al volante de un vehículo que no era de su propiedad. A esta medida también se le agrega la eliminación del vencimiento de la cédula verde, que hasta ahora era de 1 año y que quedará como único documento indispensable del vehículo para poder circular legalmente. A partir del 2006 se comenzó a exigir la tramitación del registro de usuario para poder conducir un vehículo sin ser titular del mismo, conocida como cédula azul. Fue instaurada con el fin de poder documentar la autorización de un tercero. La tramitaba el propietario y cada modelo podía tener más de una cédula azul asignada. Información entonces que tenemos a través de nuestra página www.el11.com. Se eliminará entonces la cédula azul del auto y comentamos también qué estará pasando con la cédula verde. Les queremos regalar esta imagen que tenemos a través de nuestras cámaras. Si observan detenidamente, se puede ver un pequeño arco iris que se está haciendo presente en esta jornada de viernes con estos 13 grados en la capital entrerriana. Un viernes realmente frío, con estas cuestiones climáticas bastante inestables. Nos estaba acompañando también y comentando a nuestra compañera Bárbara Brunetti desde las calles, que en un momento empezó a lloviznar, después salió el sol y eso entonces hizo que tengamos este hermoso arco iris que podemos compartir al final de esta semana, de una semana corta, con una humedad del 59% y un viento que viene del sudoeste a 13 kilómetros la hora. Un fin de semana que ya te decía al principio de Noticias a la Tarde que va a ser realmente fresco y con la presencia de nubosidad. Así que aquellas camperas, los abrigos que habíamos dejado un poco olvidados luego de la última semana con altos porcentajes de humedad, van a volver
a las calles a acompañarnos, una mínima de 9 grados, así que la noche va a estar cruda, 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 así que abrigarse bien, a cuidar, por supuesto, la salud, que es la época que nos podemos resfriar, enfermar, todas esas enfermedades respiratorias que llegan en otoño. Allí podemos observar también el río Paraná, este hermoso paisaje que contamos en la capital entrerriana. Y de esta manera, luego de mostrarte el arco iris que empezó a aparecer en esta jornada de viernes, vamos a buscar nuestra primera pausa, pero luego vamos a continuar con más información aquí en Noticias a la Tarde. Un arco iris nuevo a nuestro ser, a nuestro ser. Oh, oh, oh. Dar la vuelta para donde esté soleado, ver los ángeles brillando, la familia, los amigos, a los hijos y las hijas, al abuelo, a la abuela, al maestro, buscando amor, porque en la orilla están los guerreros del mundo, enderezando el rumbo, nos llevan los pies, el universo va a pescar un deseo, un arco iris nuevo. Cero excusas. Si manejas, no uses el celular. El cinturón de seguridad, siempre. En moto, usa casco. Cruza por la senda peatonal. Y respeta la velocidad máxima, los semáforos y las señales de tránsito. Cero excusas. Manejate con responsabilidad. Más info en paraná.gov.ar. Municipalidad de Paraná. Agua Nuestra. El agua segura. Con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas. Única en la región, avalada por la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos y Asociación de Cardiología de Santa Fe por su bajo contenido en sodio. Y única en el rubro y la región, con normas de calidad ISO 9001. Consuma calidad. Consuma agua nuestra. Panadería y Confitería Roma, manteniendo la calidad artesanal hace casi 40 años, sin dejar de crecer e innovar. La más exquisita pastelería y su ya tradicional pan te esperan en Panadería Roma. En Cine El Círculo, tecnología 4K digital, sonido envolvente, butacas confortables, lunes 2x1 en entradas, martes y miércoles entradas rebajadas, miércoles preestrenos a nivel internacional. Trabajamos todos los días para que nuestros productores, docentes y alumnos puedan llegar a destino. Dirección Provincial de Vialidad. Cuando te despertás, te duele la columna y el cuello. Es hora de cambiar tu colchón. Ahora en Colchonería Ramírez tenés la más amplia gama de colchones. Somos distribuidores de colchones Canon, Deseo, Gani. También encontrás sábanas arcoíris, Canon y variedad de almohadas. Colchonería Ramírez, en Avenida Ramírez, casi Nogoyá. CIF Automotores. La mejor calidad y variedad en usados y cero kilómetros con la mejor financiación. Acércate a nuestro local de Almafuerte 2697 y ganale a la inflación. CIF Automotores. Un lugar donde hay de todo, Magalí, Paraná. Es Bazar, librería, juguetería en 25 de mayo 178. Recibimos todos los medios de pago, tarjetas de crédito bancarizadas, tres cuotas sin interés. En rutas y calles, ponete en modo seguro. Usa el cinturón de seguridad.
No uses celular cuando conducís. Si andás en moto o bici, usa casco. No tomes alcohol si vas a conducir. Respetá las señales y los límites de velocidad. Pónete en modo seguro. Gobierno de Entre Ríos. Shopping de la limpieza, artículos de limpieza, bazar, papelería, bolsas de residuos, artículos para tu pileta, todo en productos sueltos, detergente, lavandina, cloro, jabón para ropa, líquidos para pisos y más, venta minorista y mayorista, somos fabricantes, Avenida Almafuerte y Soler. Este 17 de mayo estamos en el Centro de Convenciones de Paraná con nuestro show íntimo. En e-tickets, las entradas. Sí, nos vemos ahí. Nos vemos, los esperamos. Sobredosis de Soda vuelve a Paraná. Por entradas agotadas, nueva función. Jueves 16 de mayo, 19 horas en el Teatro 3 de Febrero. Entradas disponibles en passline.com y boletería del teatro. La energía eléctrica es un recurso muy valioso. Te brinda confort en tu hogar, conserva tus alimentos, te provee de agua potable, contribuye a cuidar tu salud, te acompaña en tu trabajo, te ayuda a producir y a desarrollarte, ilumina tu camino, cuida la energía. Es esencial para vivir. ENERSA, Gobierno de Entre Ríos. Dos minutos pasaron de la hora 18 y continuamos con más información aquí en Noticias a la Tarde para dar cuenta de un nuevo accidente de tránsito que ocurrió en una esquina de la capital entrerriana cuando un taxista no vio una moto y protagonizaron un choque muy fuerte que a raíz de esto el conductor del vehículo de menor porte sufrió un profundo corte y tuvo que ser rápidamente hospitalizado. Estamos en calle Purmenstein y Los Chingolos. En esta intersección se produjo este accidente que están observando, que tiene como involucrado un taxi y una motocicleta. En este caso, destacando que el conductor de la motocicleta ha sido trasladado para su atención con un corte considerable, así nos dijeron algunos familiares, en una de sus piernas. Aquí está trabajando personal de la comisaría Quinta y también de criminalística, haciendo el relevamiento del caso. Como siempre decimos, al tratarse de un accidente donde hay una persona que resultó herida, el daño material también puede evidenciarse. Ustedes verán cómo quedó el frente del taxi y la moto muy pegadita, muy cerquita, así quedó posicionada luego del impacto que sufrió. Charló un ratito con el conductor del taxi, me dijo que él no logró divisar al conductor de la moto, que ya había sobrepasado en parte de la calle, lo pueden observar, pero terminó impactando. Charló un poquito con la hermana, contame qué pasó, quedaron aquí, pero tu hermano fue trasladado. Sí, no, mi hermano salió de casa para ir a trabajar y bueno, en la esquina se encontró con... ¿Es de acá de la zona? Sí, vivimos acá a media cuadra. Y bueno, él supuestamente tenía paso, el taxista dice que, bueno, que no lo vio, y tiene un corte arriba del tobillo, y bueno, vino la ambulancia, lo llevaron al San Martín y... Dijiste un corte considerable. Un corte bastante profundo. O sea que lamentablemente ocurrió esto a metros de su casa. Sí, ni siquiera 50 metros. ¿Y esta esquina no suele tener accidentes de este tipo? No, en esta esquina no, en la esquina de República. Es muy tranquilo. República de Siria y Ameguino sí suele suceder, porque es más por Siria, es más, hay mucho más vehículos, pero fue enseguida nomás, salió para ir a trabajar y... Se encontró con esta situación lamentablemente. Sí. Lo bueno es que era un corte, sea profundo, pero no había otro... Era otra cosa más grave, pero era profundo. Thank you.
Estamos recibiendo varios mensajes que en algunas zonas de Paraná no cuentan con el servicio de agua. Trabajadores municipales están reemplazando una bomba en Toma Nueva. Estarán trabajando hasta las 19 horas aproximadamente y debido a esto hay baja presión o incluso presión nula en distintos sectores de la ciudad de Paraná. Y queremos compartir más detalles y principalmente qué barrios son afectados. Bueno, hoy encaramos un plan de mantenimiento, vamos a instalar un equipo nuevo, adquirido el año pasado. La idea es ir reemplazando, hoy se retira una electrobomba, la que tiene más hora de uso. La idea es instalar, reemplazarla por el equipo nuevo. Esa electrobomba, una retirada, se va a mandar a un taller especializado para su reparación. Y así sucesivamente con el resto de las 5 electrobombas que impulsan agua cruda hacia la planta Echeverría. Bien, comentame, sabemos que se están realizando a la par dos obras más en paralelo a esta en la ciudad. Son operativos de reparación, aprovechando que va a haber una bajante en la producción debido a esta intervención que se está haciendo acá en la captación. Se dispusieron dos operativos de reparación en lo que es zona de gravedad de Lola Mora y zona de gravedad de Ejército, Centro Ejército. Eso va a afectar todo lo que es Bajada Grande, San Agustín, por un lado lo que es Ejército, y Lola Mora, toda la zona de Avenida Blas Parera, Churrarín, Barrio Paraná 14, Loma del Mirador, Barrio Mariano Moreno, toda esa zona se va a ver afectada con, digamos, casi nula presión, y el resto de la ciudad seguramente va a haber baja presión. Bueno, ¿cuándo se espera que se empiece a reincorporar nuevamente con normalización el sistema de agua? Bueno, tenemos estimado que este trabajo de recambio de electrobomba nos va a demandar hasta las 18, 19 horas del día de hoy. De ahí, bueno, una vez que tengamos la capacidad plena de producción, iremos recuperando niveles en cisterna e iremos habilitando todo el circuito de la red de distribución. Estimo que luego de la medianoche, madrugada del día de mañana, ya estaremos normal, funcionando de forma normal. Bien, Diego, en este caso, ¿qué recomendaciones les das a la gente que tenga por ahí el cuidado con el tema de no gastar demasiada agua y demás? No, bueno, va a ser por el día de hoy, así que bueno, el que tenga reserva de agua en un tanque, que la cuide, que no derroche, y estimamos que ya para mañana va a estar todo normalizado. Queríamos compartir esta información por los mensajes que estuvieron llegando. Ya conocimos qué zonas se vieron afectadas hasta esta noche. Mañana entonces a cuidar el agua porque el servicio se estará viendo dificultado por estos trabajos que están realizando en el día de hoy allí en la planta de Toma Nueva. Vamos a cambiar de tema y a pasar al mundo del deporte porque estuvimos mostrando en distintos clubes, 4 en total de aquí de Paraná, que son sedes del torneo regional de hockey sobre césped. Y estuvimos conversando con Florencia Mutio, ex arquera de la selección argentina, quien mencionó que el deporte está creciendo muchísimo aquí en la ciudad de Paraná. El nivel es alto, pero todavía falta invertir en infraestructura, por ejemplo, en una cancha de césped sintético. Hay 4 sedes jugando 2 torneos regionales, así que está buenísimo porque los clubes de Paraná también hoy están jugando y rozándose con otros equipos fuera de los comunes, los de siempre, son los de Paraná, Santa Fe, así que creo que mucha intensidad, mucho nivel durante 4 días, así que bueno, se preparan para esto mucho los equipos. Algunos tocó ir a Rosario, a Chaco, así como disfrutando un poco de hockey. Hay una gran familia de hockey, esto es lo que vimos ayer, hoy también, hay mucha gente, está colmado en un día de semana el predio. Sí, bueno, ahora yo me toco talleres, ahora me voy a estudiante a colaborar un poco también en el plumazo. Y bueno, la sede también está en Robin, en Paracao. Así que bueno, disfrutando, como decís, un viernes que bueno, se puede ver mucho hockey, así que aprovechando. En poco tiempo se va a inaugurar una nueva cancha acá en Paraná, cuando el clima lo acompañe, que es la del Club Capibá. Así que en eso es infraestructura que se suma a nuestra ciudad, que de por sí, la verdad que nos contaban los dirigentes de acá del Club Talleres y de la Federación de Hockey, que es de los pocos torneos en el país
que se trabaja en 4 canchas a la vez, lo cual para mí también es un dato a resaltar, pero sin duda que una de las tareas que tenemos que trabajar es acompañar a Capibá para que en la brevedad tengamos una nueva cancha y seguir trabajando para que la infraestructura del deporte de Paraná crezca. Claro, porque acá aparece la vida que tienen las disciplinas que no son tal vez las más populares y que generalmente tienen otro desarrollo. Y eso que tenemos una ex leona. Sí, recién me contaban también ahí la gente de la federación que, por ejemplo, acomodaron los horarios para no perder práctica, que es algo muy común cuando se va a este tipo de torneos. Nosotros también resaltamos que hay más de 600 jugadores y jugadoras que estos 4 días van a estar acá en Paraná jugando, equipos de Santa Fe, de Corrientes, de Chaco. Y eso es una política que la municipalidad acompaña mucho, esto de captación de eventos deportivos. Digo, que vengan 600 jugadores y jugadoras acá implica que vengan sus familias, que los hoteles estén llenos, que los lugares de gastronomía se completen con personas que vienen de afuera, y también acompañar este tipo de eventos porque colabora mucho con el turismo. Se está desarrollando en Buenos Aires una nueva edición de la Feria Internacional del Libro que se estará allí desarrollando hasta el 13 de mayo en el predio de La Rural. Estuvimos conversando con una corresponsal que nos mencionó cómo se está realizando todo el tema de la logística de este evento tan importante a nivel cultural y también, por supuesto, literario. Las puertas para el público, para quienes acceden a través de su entrada o no, todavía no se han abierto, es a partir de las 14. Pero lo increíble y la dimensión que nos permite tomar, estar acá desde muy temprano, es también la cantidad de gente que trabaja. ¿Sí? Estamos hablando de más de 1.500 expositores, entre editoriales, entre autores. Y es el predio ferial de La Rural, que es enorme, son 45.000 metros cuadrados. Ahora estamos en el pabellón azul, acompañando al stand 602. Desde la provincia de Buenos Aires estamos en el canal, por supuesto, desde aquí compartiendo todo. El país está presente, las provincias están como estamos nosotros también desde Entre Ríos. Y todavía hay tiempo, ¿no? Para visitarla, digo, para quienes desde aquí, por ejemplo, están viendo el desarrollo y como una escapadita de un fin de semana, como una visita expresa a Buenos Aires, pueden darse una vuelta por ese gran evento cultural que espera cientos de miles de personas, ¿no? Sí, te voy a contar un dato sorprendente hablando de esto último que me puntualizabas. Va a superar el millón de visitantes, dicen eso. Así que imaginemos, más de un millón de visitantes. Y respecto a las fechas, esto empezó el 25 de abril, que parece que fue hace un montón, ¿no te pasa? Sí, como sí, son sí, tres sí. meses atrás, sí. El 25 de abril. Allí se inauguró y va a extenderse hasta el 13 de mayo. Es la feria más larga y grande de Argentina en términos organizativos, en términos eventuales que tenemos en el país. Antonella, en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, este año decidió no participar de la Feria del Libro. ¿Otras provincias lo están haciendo? ¿Se nota la ausencia? Sí, es la primera vez que pasa esto. Sin dudas, responde a una situación cultural que estar desde acá, estar desde adentro, bueno, te demuestra y te permite contactar con la fuerza propia de la Feria Internacional del Libro. Pero bien decís, hay muchas provincias que no están por una cuestión presupuestaria exactamente, eso es lo que se comunica en términos oficiales. Hay provincias que me parece que ha resultado muy cooperativo y es interesante, provincias del norte exactamente, que comparte stand, porque no olvidemos que en sí mismo la feria se construye por cada provincia con la mirada al mundo y cada autor y cada autora. Mi estrecho saludo ahora a quienes escriben acá desde la ciudad y a todos los autores y las autoras de Entre Ríos. Gracias a esa provincia que acompañan, ellos pueden llegar acá, ellas pueden llegar. Por eso es importante que las provincias estén. Y vamos a hablar un poco del tiempo, porque se está haciendo sentir esta baja de temperatura. El Servicio Meteorológico Nacional ya venía anunciando que el comienzo de este mes de mayo iba a ser muy frío. Salimos a recorrer las calles de la ciudad de Paraná y nos encontramos con personas muy abrigadas a quienes le preguntamos algunos consejos a tener en cuenta para cuidarnos nuestra salud y también cómo hacen para combatir estas temperaturas tan bajas.
Saqué campera, frazada, bufanda, gorro, todo. ¿Es friolenta? ¿Usted cómo la trata esta estación del año? Y bastante, por cierto, me gusta. Me gusta más que el verano. Más que el verano. Sí, más nuestra edad, que por ahí los calorcitos vienen y bueno, el invierno nos viene bien. Hoy podemos decir que la postal en peatonal San Martín es que todos andan abrigados, ¿no? Todos abrigados, el cielo gris y muy oscuro. ¿Gorro de lana se anima a usar en invierno o no? Sí, me animo. Falta todavía, pero... Me animo. Dicen que va a ser frío este invierno. Y guantes también. También. Así que a preparar todo eso en el placar, ¿no? A preparar todo, a sacar todo, a desempolvar. Mañana fría y tarde también, ¿no? Sí, así es. ¿Sí? ¿Se puso el poncho o no? Me puse el poncho. ¿Se abrigó bien? ¿Es friolenta? ¿Le gusta el verano, el invierno? No, me gustan todas las estaciones. Todas las estaciones. Sí. Y hoy obligados un poco a salir más abrigados, ¿no? Es claro, sí, se nos vino el invierno allá. Se nos vino el invierno. Sí. La gente muy abrigada por lo que vemos hoy. Sí. Son los primeros fríos también. Es claro, sí, también. Sí. Hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse mucho, sí, bueno, con estos cambios. Gracias. Usted, caballero, se puso el gorro de lana hoy. Sí, porque estoy pelado. Por eso me pongo el gorro. Hace frío. Sí, hace frío, son los primeros fríos, se sienten. ¿Sí? ¿Cómo hizo, señora? Hoy se levantó y dijo, me pongo esto, salió a la calle, veo que hacía frío, buscó más abrigo. No, me fijé en el pronóstico del teléfono y dije, no, me voy. Para colmo, yo salí de mañana temprano, así que... ¿Usted sacó la campera? Sí, más vale. Tenés un busito abajo, pero la campera gruesa arriba. Los primeros fríos como que se sienten más. Los primeros fríos se sienten más, sí. Sí, así. No hay que enfermarse. No, por supuesto, si no... ¿Te enfermás? Bueno, a seguir caminando, bueno, así el cuerpo así está calentito. Gracias, hasta luego. Gracias. Estamos muy abrigada. ¿La sorprendió el frío de hoy o no? No. ¿No? No. ¿Ya más o menos lo esperaba para estos días? No, no lo esperaba, ¿sí? Pero no me sorprendió. Y se puso camiseta, todo, y campera, todo, bien abrigado, ¿sí? Estoy bien, ¿sí? Aparte vengo de hacer gimnasia, así que bárbaro. Hay que estar en movimiento, Bueno, está. Vendiendo tortas fritas, contanos, ¿saliste a recorrer peatonal? Sí, hoy, como el día está medio raro, hay que aprovechar a vender. Ajá. Tenemos también una feria americana, también en... ¿Dónde están? Entre Calle Alem y Montecaseros. Ajá. Ahí van a ver un poco de todo. Ajá. Y en tu caso hicieron tortas fritas y saliste a recorrer la peatonal porque está fresco, la gente anda abrigada y quiere comer algo también. Sí, voy a aprovechar cualquier oportunidad y lo ofrezco a la gente. Ajá. ¿Sos estudiante? Sí, también soy estudiante. Ajá. Soy estudiante en la Facultad de Ciencias Económicas. Ajá. Y hoy, día abrigado, de frío, tuviste que buscar la campera, ¿eh? Sí, la campera, sí. Todo. Hay que prepararse, ¿no? Con estos días de sí. Frío. Sí. Así que cualquier cosa, 3 por 1000, las tortas fritas. Tortas fritas. A recorrer peatonal, entonces. Así será. Y seguimos compartiendo información en esta jornada de noticias de viernes porque la Cámara de Taxistas pidió a la municipalidad una actualización tarifaria debido a que se vieron afectados los taxistas por este nuevo aumento de combustibles. El titular también mencionó que no ayuda la situación que se está viviendo con los Uber. Como sabemos, se complica cada vez más, es decir, inclusive con estos aumentos nos complica la situación. Los aumentos, la situación del Uber, bueno, lo que es en general la economía, ¿no? Y esto nos agrega un poco más de inconveniente al trabajo. Actualmente la bajada de bandera son 700 pesos. Y cada cuadra, por ficha, digamos, se incrementa en 50 pesos. Es decir, estamos muy bajos en este momento, así que estamos tratando de recomponer la tarifa porque nos hemos quedado atrás. Y ya no se aguanta, digamos. Estamos en una situación bastante crítica los taxistas. Bueno, ¿esperan que pueda haber en poco tiempo y demás algún incremento por parte de su tarifa? Y ya le hemos pedido, estamos esperando la contestación. Es decir, suponemos que la semana que viene ya vamos a tener información sobre eso. Y bueno, se trabajó un poco más por la falta de servicio de los colectivos, ¿no? Pero la actividad de Uber fue impresionante, digamos. Acá veíamos que llegaban los Uber. Y realmente el Uber, en el momento que hay más demanda, cobran más que nosotros. Y por ahí la gente no se da cuenta de eso.
Consideramos que el Uber actualmente es una competencia desleal, porque primero que no pagan ningún tipo de impuesto, no se sabe con qué tipo de carné manejan, si es profesional o no, y bueno, y un montón de cuestiones que, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos continuamente controles, tenemos que tener el auto en condiciones, y bueno, un montón de cosas que llevan un costo, ¿no? Y ellos no tienen nada más que una aplicación que bajan y bueno, y se ponen a trabajar. Continuamos con más información y lo hacemos de la mano de nuestras unidades móviles que empezaron ya a recorrer las calles de la ciudad de Paraná. Estela Díaz de Vivar con un aniversario. Estelita, adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias. Atención del Río Bravardo 66, está cumpliendo su primer año de vida y ya empieza el baile programadísimo, pero se está anticipando. Felicitaciones. Muchas gracias. Rocío Reynoso, contanos toda la organización de hoy. Queremos saber cómo disfrutaron. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Acá estamos festejando, sí, nuestro primer año de inauguración de la Casa del Río. Somos un colectivo de emprendedores de la economía social y solidaria, de dispositivos sociolaborales en salud mental. Pertenecemos al Hospital Escuela y también hemos reunido otros compañeros en el camino de la economía social y solidaria. Estamos festejando esta tienda colectiva que está acá abriendo sus puertas ya hace un año. Y permitinos la interrupción, Rocío, porque queremos compartir felicitaciones. Venden exquisiteces, hay delicatessen desde todo punto de vista, gustos para todos, dulce de leche casero, hay de todo. Sí, sí, tenemos compañeros que hacen producción artesanal, casera, de elementos de gastronomía, panificados, de productos también vegetarianos, sumamos productos de Revolución Sideral, que es un almacén agroecológico de la Escuela Alma Fuerte y de María, y producción de muchos emprendimientos. Somos 17 actualmente. Felicitaciones. Gracias. Bueno, a ver, otra Rocío, Rocío Videla. Buenas tardes, felicitaciones. Qué cariño, qué familia, qué comunidad que han sabido conformar. Sí, muchas gracias. Yo la verdad hace ya un año que estoy acá y realmente trabajar acá es como sentirse en casa, porque no hay momento en el que no, en el que te puedas aburrir, porque siempre sale algo nuevo, algo divertido, y la verdad que sentir el cariño de todos los que están acá y que toda la gente que está acá nos venga acompañando ya hace un año es increíble. La verdad que no hay muchas palabras para decir. Experiencia transformadora, nos parece. Sí, totalmente, y en todo tipo de sentido, porque quizás venís de un día que estás mal, por así decirlo, y hay algo, hay como magia acá adentro realmente. Ah. Qué linda la emoción que estás reflejando, realmente. Queremos compartir con vos esta emoción, porque aquí es una verdadera fiesta, una verdadera familia, una verdadera comunidad que siga trabajando de esta manera. ¿Y quién es Sabina? Contanos. Sabina, compañera y dueña sería de almacén, emprendedora del almacén agroecológico Revolución Sideral, que tiene un montón de productos acá y particularmente también tiene su propio almacén. Muy bien, Sabina, felicitaciones también por sumarte. Qué lindo lo que está pasando aquí, Bravar 266. Sí, la verdad, bueno, gracias por sumarte. Esto realmente es una fiesta que refleja, bueno, el trabajo que se hace prácticamente a diario acá en la Casa del Río. Hay emprendimientos que trabajan todos los días para que, bueno, poder hacer llegar los productos a la familia, a cada persona que se acerca acá, bueno, todas las semanas, ¿no es cierto?
Sí, estamos abriendo dos veces a la semana, miércoles y viernes por la mañana. Y bueno, agradecemos también a todas las personas que vienen, bueno, acompañando ya. Y bueno, esta es una fiesta porque de acá vamos a seguir progresando y a seguir sumando cada vez más emprendimientos. Muy bien. Bueno, contame un poquito, que la audiencia del 11 TV, Rocío, pueda comprender la vinculación que tiene la Casa del Río con el hospital. Como le decíamos, emprendimientos que surgimos en el marco del Hospital Escuela de Salud Mental. Somos... Estela Díaz de Vivar, desde allí, la Casa del Río. Recuerdo el año pasado que estábamos acompañando en la inauguración, ya cumpliendo entonces su primer año, este local comercial del Hospital Escuela de Salud Mental, que hay emprendimientos realmente muy lindos, así que aquellas personas que no se han acercado, que no lo conocen, pueden ir, visitar y de paso, por supuesto, a comprar y seguir ayudando con todas las actividades que allí realizan. Muchísimas gracias, Estela, por esta información desde las calles de la ciudad de Paraná. Y ahora sí, es momento de conocer los resultados de la tómbola provincial. En primer lugar tenemos al 7.544, 7.544. Segundo, 7.456. Tercero, 9.377. Cuarto, 6.606. Quinto, 9.365. Sexto, 8.221. Séptimo, 4.410. Octavo, 4.932. Noveno, 5.748. Décimo, 3.131. Undécimo, 2.998. Décimo segundo, 6.783. Décimo tercero, 0.438. Décimo cuarto, 3.589. Décimo quinto, 4.495. Décimo sexto, 4.743. Décimo séptimo, 2.359. Décimo octavo, 3.312. Décimo noveno, 6.577. Vigésimo, 8.841. Volvemos a reiterar primera posición para el 7.544. 7.544. Va anocheciendo en la capital entrerriana, la temperatura que sigue en descenso con un viento que viene del sudoeste a 13 kilómetros la hora, una mínima de 9 grados tendremos en la jornada de hoy, así que a abrigarse durante la noche. Vamos en búsqueda de una nueva pausa en Noticias a la Tarde para luego continuar con más información. Estrella que vemos tú y yo.
elementos de limpieza, ventas por mayor y menor con reparto a toda la ciudad, atención personalizada para instituciones escolares, atendemos empresas y también el hogar. Aqua, elementos de limpieza. Aqua, tu mejor opción. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Viaja a Bariloche, Buenos Aires, Salta, Mendoza, Formosa, Brasil y muchos destinos más. Para más información, ingresa a flechabus.com.ar. Flota de modernas unidades. Autos que garantizan confort y seguridad. Una dedicada atención al cliente. Centro Remis. Todo lo que está bien para un buen viaje. Por una legislatura transparente y activa que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos. No salgas de vacaciones sin revisar tus neumáticos, frenos, tren delantero, alineación y balanceo. Todos los neumáticos para autos, camionetas, camiones y agrícolas. Pasá por Tecnoneumáticos. En Nuevo Rumbo vas a encontrar precio y calidad, la indumentaria colegial, urbana, ropa de bautismo, camperas, toda la moda. Armamos el ajuar completo para tu bebé. Estamos en Perú 18. Paremos el dengue. El mosquito transmisor se cría y vive en nuestros hogares. Eliminá recipientes en desuso que acumulen agua. Limpiá diariamente los bebederos de animales. Mantené los jardines desmalezados. Cambiá el agua de los floreros y bases de macetas. Vacía periódicamente el desagüe del aire acondicionado. Eliminalo de tu casa. Más info, consulta con Muni al 3435-180-147 o en paraná.gov.ar. Municipalidad de Paraná. María Eugenia Vergara, abogada. Jubilaciones y pensiones, sucesiones, reclamos laborales, accidentes de tránsito, contratos de locación, amparos. 25 de mayo 675, teléfono 343-154-060-200. ¿Necesitas ayuda? Tarot, unión de parejas, destraves, cura de casas y de campos, angeología, holística en general. Marta Martínez Ferreira. Yo te puedo ayudar. Consulta. Con la mejor atención, con el mejor servicio, con la más alta tecnología. Acompañamos al productor entrerriano desde hace más de 60 años. Folmar, concesionario oficial Case para Entre Ríos. Encontranos en Villaguay y Crespo o en maquinarias.folmer.com.ar. Agua Fiel, la nueva saborizada de 3 litros para que disfrutes más a menor precio. Agua Fiel, la nueva saborizada de 3 litros. Probala. En momentos difíciles, Lamberti y Compañía está cerca de su gente. Para particulares, obras sociales, convenios provinciales a jubilados y pensionados, convenios nacionales, fuerza aérea, gastronómicos, UOCRA, Lamberti y Compañía, Echagüe 727. Este 17 de mayo estamos en el Centro de Convenciones de Paraná con nuestro show íntimo. En e-tickets, las entradas. Sí, nos vemos ahí. Nos vemos, los esperamos. Empezaron las clases y en Entre Ríos sabemos que la escuela es un pilar fundamental. Por eso tomamos el compromiso de tener el mejor ciclo lectivo de los últimos años. En educación, Entre Ríos presente. Gobierno de Entre Ríos.
36 minutos pasaron de la hora 18 y continuamos con más información en esta jornada de Noticias a la Tarde, porque comenzaron con las obras de calle La Paz y por este motivo hay cortes y cambios en la circulación, principalmente teniendo en cuenta el transporte urbano de colectivos, algunas líneas en específico y que cambian algunas paradas. Queremos compartir los detalles para que tengan en cuenta. De calle La Paz y San Luis es la zona donde se va a comenzar a trabajar a partir del día de hoy en la reparación de esta calzada. La idea es poder agilizar lo que tiene que ver con este punto específicamente de calle La Paz, porque se necesita reparar la calle para que sea mejor el ingreso y el egreso de las ambulancias, atendiendo a que estamos frente al Hospital Materno Infantil San Roque. Solamente van a poder ingresar sobre calle La Paz, frente al hospital, las ambulancias o incluso también aquellos que vengan con mercadería o, por ejemplo, recién ingresó un camión que traía agua al Hospital Materno Infantil San Roque. Incluso también uno de los encargados y operarios del hospital manifestaba que vamos a poder visualizar en minutos que viene, por otra parte, a acercarse a este punto el camión recolector de residuos, y hay que dejar que ingrese, que llegue hasta el lugar de depósito y que al momento de llegar entonces en ese punto recolecte los residuos y pueda seguir su marcha. No van a poder pasar los colectivos sí se van a tener que desviar. Observen ustedes cómo justamente hay uno de los colectivos que ahora está detenido en este punto. Son las líneas 2, 12, 15, 20 y 22 que van a tener que cambiar su recorrido, pero cuesta. En pocos minutos la verdad es que se genera como un caos en este punto. Va a ser complicado. Entendemos que tal vez esto suceda ahora que se inicia la obra, después ya de a poco, como siempre suele ocurrir, los mismos vecinos suelen acostumbrarse por el periodo en el que esta interrupción se mantenga, mientras los trabajos se extiendan, de que por este punto no se debe circular ni transitar y que va a estar cortado. Aproximadamente, según lo que anticipó el municipio, va a ser por 25 días, pero por otra parte también es importante señalar que de acuerdo a las condiciones climáticas se puede interrumpir algunos días más. Y seguimos compartiendo actividades y propuestas que se dan en la capital entrerriana, porque desde el sindicato Empleados de Comercio el próximo lunes comienzan con un taller que se llama Activa tu Mente, que está dedicado a todos los jubilados afiliados al sindicato para que por supuesto tengan un momento donde se puedan encontrar y de temas importantes dialogar, como por ejemplo la salud mental. Retomamos el taller cognitivo porque el año pasado tuvo mucho éxito. Le han puesto el nombre Activa tu Mente, está dedicado fundamentalmente al jubilado afiliado al Sindicato de Empleado de Comercio. Y bueno, esta es la actividad que tenemos para la llamada tercera edad, además de muchas veces hacemos también en temporada de verano actividad física, digamos, en la pileta con los profesores de educación física y después disfrutamos un almuerzo. Como el nombre lo dice, es dedicado al ejercicio cognitivo y a la gente mayor, a nuestros mayores. Cuando surge un taller, surge porque hay una necesidad. La necesidad te da esta oportunidad, entonces se tira una idea, la toman, la permite que se desarrolle, te dan los espacios, las herramientas, los elementos, queda nada más que hacer la invitación. ¿Cómo tienen que hacer los jubilados para anotarse, inscribirse? A través del número de la llamada telefónica, tienen nada más que decir voy a venir y nada más. Acá se le ofrece todo, el material, no tienen que traer nada, todo el material le ofrece el espacio, además de pasar un momento grato. Acá ustedes seguramente van a ir pasando cosas que se desarrollaron el año pasado, vienen a disfrutar, a activar, la persona abre su puerta, sale a la calle y ya se está activando cognitivamente. ¿Qué horario se va a hacer? El horario se va a hacer los lunes a las 14:30, acá en el 9 de julio, que es el lugar, el espacio del sindicato. Nosotros somos uno de los pocos sindicatos que sigue atendiéndolos cuando salen jubilados. Normalmente todos van al PAMI,
nosotros lo aceptamos en nuestra obra social, tienen un tratamiento muy especial en cuanto a pago de coseguros, medicación, y en el sindicato no pagan absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? Si bien siguen teniendo el descuento de farmacia, no tienen ningún aporte. Si bien pueden disfrutar del camping, no tienen ningún aporte. Y en este caso, no nos olvidamos de ello. Y mantener su mente activa, como dice la profesora, realizar distintas actividades, es una preocupación para nosotros, para aquellos que durante su vida laboral aportaron su cuota sindical. Y es momento de tomar contacto con una de nuestras unidades móviles, Tiago Romero, que está con un joven emprendedor que yo ya tengo ganas de conocer. Tiago, adelante, te escuchamos. Hola Flor, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos para vos, para los televidentes que nos acompañan. Así es, en el Club Quique estamos, las categorías de básquet, las pre-mini y mini están entrenando en esta tarde tan fresquita aquí en la ciudad de Paraná, pero nosotros llegamos justamente porque hay un jugador de básquet, Simón Neibert, tan solo 9 años de edad, que tiene su emprendimiento de medias personalizadas. Y claro, la particularidad se da porque él las trae justamente al club para ofrecérselas a sus compañeros, y la verdad que está muy bueno también para dar a conocer. Miren lo que están las medias, están espectaculares, Flor. Y con tan solo 9 años, hace tan solo un año que ha comenzado con este emprendimiento, con la ayuda de su familia, justamente, que está acá acompañándolos. Y la verdad queríamos conocer un poquito más sobre esta información. Lucio Prisic es el técnico de ellos, ya vamos a hablar con él. Y Simón, que está acompañado también de sus compañeros de básquet que han terminado de entrenar hace un ratito. ¿Cómo estás, Simón? Buenas tardes. Buenas tardes, estoy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Sí. Bueno, contanos de tu emprendimiento. ¿Cómo surgió? ¿Hace cuánto tiempo? Y más o menos hace un año yo tenía otro emprendimiento que era juntar latas, pero no me fue tan bien, por eso elegí hacer otra cosa. Claro. Y mi mamá y yo elegimos vender medias. Qué bueno. ¿Y qué tal? Están buenísimas. Los diseños personalizados están prácticamente de moda también. Gracias. ¿Te gustan a vos? Sí, sí, mucho. Muy bien. Bueno, me decías, hace prácticamente un año empezaron. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Y cómo se dio la situación de poder traerla acá al club y ofrecérsela también a tu compañero? Bien, la traigo en una valija y en los bolsillos traigo la bolsa, los stickers, que cuando yo vendo media le pongo un sticker de regalo. Claro, muy bien. ¿Y te gusta? Sí, mucho. Qué grande. Los compañeritos, bueno, a ver, vos ya tenés una. Tenés las medias puestas. Sí. ¿Cuál es la que? A ver, elegime si tenés. Esa me imagino que te gustaron mucho. La de Bob Esponja, elige Flor Siriliano, que está en piso, me dice. ¿A vos cuál es la que más te gusta también? Y la que más me gusta sería esta puma verde. Ajá. Y podría decir... ¿Cuál más? A ver. Mirá, tenemos todo. Acá está Diego Maradona. Mirá qué bueno los dibujitos personalizados. Mirá qué linda que están también, de color naranja. Espectacular. A ver, aquí están acá. ¿Quiénes te acompañan? ¿Compañero de baja? ¿Venja por acá? Maxi. ¿Se entrenaron? ¿Cómo le fue? Bien, bien. Muy bien. ¿Cómo le fue por acá? Bien. Por más que hace frío, hay que ponerle mucha gana en el entrenamiento. Sí. ¿Ustedes le compraron medias a Simón también? ¿Y les gustan? Sí. Qué bueno. A ver, vamos ahora con el profe Lucio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo fuiste el encargado? Porque no te esperaba que tenga la difusión, pero bueno, a través de las redes sociales intentaron ayudarlo a Simón. No, la verdad que hace bastante yo sabía que vendía medias. Y la verdad que están muy lindas, muy buenas. Y bueno, mi iniciativa fue querer comprarle a él y apareció con toda una valija llena de... ¿Cayó con todo? Llena de medias y las puso de arriba del banco así como están. Y estuvo bueno porque justo estaba practicando el femenino y había otros padres. Y la verdad que otras madres le compraron, aparte... De comprarle yo, así que bueno, claro. Re bien, por suerte re bien. Toda la familia de Quique se ha sumado, prácticamente. Sí, así que no tenemos que salir a buscar medias, ya están acá adentro, así que... Viste que por ahí las medias para comprarlas son medias que tenés que ir al centro o algo, así que bueno, súper agradecido de Simón. La verdad que es un hobby hermoso esto que está haciendo porque es algo re lindo y que...
que le sale a él hacerlo, así que claro, bienvenido sea. Lo hace más a manera de hobby, obviamente, por la edad es muy chiquito, ya hablábamos con la mamá también, y me decía, nosotros lo ayudamos, lo acompañamos, porque a él le gusta, a él le quiere hacer eso. Sí, sí, obviamente que él es el de la iniciativa, pero siempre con el apoyo de sus padres y el acompañamiento, que es fundamental, y aparte que es muy pequeño. Claro, claro. ¿Categoría? Ellos son pre-mini. Bien. Chiquitos, chiquitos. Sí. ¿Qué tal iba Simón con básquet? No, la verdad que los tres son una máquina, entrenan muy bien los tres y siempre que les toca jugar los sábados le ponen el 10 a todos, sí, todas las pilas. Ahora cuando hace frío me imagino que debe costar un poquito, correr. Por ahí llegan a la mañana medio dormidos, cuesta levantarlos, pero no, la verdad que son súper buenos, respetuosos, entrenan muy bien. La verdad que es súper agradecido de trabajar con ellos, muy importante. A ver, vamos a apretarle a Simón. ¿Qué precio tienen la Simón? 2.400, muy bien. ¿Y qué tenés proyectado? Obviamente seguir vendiendo, me imagino, ¿no? Sí, sí. ¿Tu mamá te acompaña? Vamos a mandarle saludos si querés. Ahí está. Janet Villarda. Así que me imagino que querés seguir progresando, ¿eh? Ahora con la venta de medias, pero quién sabe después con algún otro rubro. Sí, puede ser. ¿Por qué te gusta vos, contanos? Y porque yo quería plata para comprarme mi cosa y no le quería pedir a mi mamá y a mi papá. Claro, muy bien. Y ellos te ayudaron, obviamente, para poder comprar la primera compra, me imagino. Sí, sí. Sí, muy bien. Bueno, ¿querés mandarles? ¿A qué escuela vas, Simón? A la escuela José María Torres, la normal. Muy bien. ¿Querés mandarle un saludito a alguien? A Jano, al Feli, al Pato, al Ande y al Santi y al Laure. ¿Son todos compañeros de acá del club? También. ¿Sí? ¿Y del básquet qué tenés para decirme? ¿Te gusta mucho? Sí, muchísimo. ¿Hace cuánto que entrenas acá en el club? Hace un año y pico, capaz. Ah, también. Buenísimo. ¿Y vivís cerca acá del club o no? Más o menos. Estoy a unos 10 minutos a mi casa. ¿Así que te gusta compartir el deporte y también tu emprendimiento? Sí. A ver, contanos tu Instagram, porque también sabemos que lo manejan con mamá el Instagram. ¿Cómo lo podemos encontrar? Con Media Facha. Media Facha. Uh-huh. Muy bien, así se llama. Sí. ¿Quién lo eligió? Yo. Muy bien ese nombre. Qué bueno, espectacular. Bueno, Simón, felicitaciones. Con tan solo 9 años ya llevas adelante tu emprendimiento. Sí, gracias. Bueno, saludito también acá, los más chiquititos. Que anden muy bien. Saludito ahí a cámara. Miren. ¿Puedo decir una cosa antes? Sí, obvio, adelante. Los invito a todos los chicos a venir al Quique a entrenar básquet y aguante Boca y aguante Quique. Vamos también, Bostero, claro que sí. ¿Qué día y qué horario están entrenando, Lucio? Los chicos estos de Premini están entrenando lunes, miércoles y viernes de las 5, de las 17 horas hasta las 18. Bien. Después siguen la otra categoría en adelante. Lunes, miércoles y viernes de 17 a 18 horas. Gracias, Lucio. No, de nada, gracias a ustedes. Gracias, amiguito. No, gracias a usted. Suerte, choque para acá también, choque para acá. Bueno, genio, los chicos de la Premini del Club Quique con Simón Neiber, tan solo 9 años con este emprendimiento que lo lleva adelante. Miren la cantidad de medias, distintos modelos, personalizadas, que prácticamente también un poco están de moda, Flor. Claro. Ahora no tanto con la temporada de invierno, pero sí en verano hemos visto en este último tiempo cómo se pusieron de moda y la verdad que están muy buenas, un precio muy accesible también, la particularidad de Simón que las trae, las ofrece en el club, comparte, se divierte, porque claro, es el deporte, es el básquet en este caso en particular, pero él se ha acercado con su emprendimiento, las ha ofrecido a sus compañeros y la verdad que lo viven todos de una manera muy alegre. Espero las medias de Bob Esponja, entonces, Thiago, genio total, Simón, y también con esta invitación que hizo a todos los gurises que nos están viendo de que se sumen al Club Quique. Muchísimas gracias, Thiago Romero. Con este joven emprendedor, por supuesto que la familia, la madre, está acompañando, está detrás de este emprendimiento que es más que nada un hobby para él, lo hace de manera también divertida para compartir con sus compañeros. 2.400 el par de medias fachas, los encuentran en Instagram, él mismo eligió ese nombre. Y es momento de buscar la última pausa de Noticias a la Tarde, pero luego continuaremos con más información.
te lleva a los mejores destinos de Argentina. Viaja a Mar del Plata, Córdoba, Villa Carlos Paz, Buenos Aires y muchos destinos más. Para más información, ingresa a www.cenit.com.ar. Para informarse, los entrerrianos eligen UNO. UNO. Innovación a diario. Un lugar donde hay de todo, Magalí, Paraná. Es Bazar, librería, juguetería, en 25 de mayo 178. Recibimos todos los medios de pago, tarjetas de crédito bancarizadas, tres cuotas sin interés. Paremos el dengue. El mosquito transmisor se cría y vive en nuestros hogares. Elimina recipientes en desuso que acumulen agua. Limpia diariamente los bebederos de animales. Mantén los jardines desmalezados. Cambia el agua de los floreros y bases de macetas. Vacía periódicamente el desagüe del aire acondicionado. Eliminalo de tu casa. Más info, consulta con Muni al 3435-180-147 o en paraná.gov.ar. Municipalidad de Paraná. Si vas a pintar, tenemos todas las opciones. Pintura para hogares, obras e industrias, membranas líquidas y asfálticas, látex lavables e impermeables con más de 3.000 colores. Pinturerías del Litoral, en sus tres direcciones. Spinelli, fotocopiadoras e impresoras, los mejores equipos de impresión, servicio de venta o alquiler, además insumos, repuestos y servicio técnico. Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras, Paraguay 135, teléfono 422-5740. Cero excusas. Si manejas, no uses el celular. El cinturón de seguridad, siempre. En moto, usa casco. Cruza por la senda peatonal. Y respeta la velocidad máxima, los semáforos y las señales de tránsito. Cero excusas. Manejate con responsabilidad. Más info en paraná.gov.ar. Municipalidad de Paraná. Abril. Abril, mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate a nuestras sucursales donde encontrarás ofertas de electrodomésticos en productos seleccionados sin interés. Puedes abonar con plan cuota simple hasta en 6 pagos o en 12 peque cuotas. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. Nissan ahora en Paraná. Toda la línea de productos y servicios con el asesoramiento de 60 años de experiencia de Folmer en la provincia. Nissan Folmer, ahora en Avenida Echagüe 650 de Paraná. En rutas y calles, ponete en modo seguro. Usa el cinturón de seguridad. No uses celular cuando conducís. Si andás en moto o bici, usa casco. No tomes alcohol si vas a conducir. Respetá las señales y los límites de velocidad. Ponete en modo seguro. Gobierno de Entre Ríos. El más popular, a pura fiesta, Club Palma Juniors. Este sábado 11 de mayo llegan el Nene Godoy, los Takuma, Grupo Halcón, el Acople. Como si fuera poco, con tu entrada sumás otra chance más para el sorteo de una moto. Dale, vení al más popular de Paraná, calle Piedra Buena 127 entre Uruguay y Andrés Pasos. El más popular, no para. Cincuenta y cinco minutos pasaron de la hora 18 y es momento de tomar contacto con otra de nuestras unidades móviles, Estela Díaz de Vivar, desde Puerto Sánchez. Estelita, adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias, Flor. Bueno, una grata noticia. Estamos viendo que el cielo se va despejando y que van apareciendo algunas estrellas. Así que esto es un gran aliciente, porque los chaparrones que iban y venían nos ponían un poquito, trabajosamente hablando, complicado. Bueno,
lo que estás diciendo, Florencia, atención. Se mantienen los precios y hay amplia variedad de pescado aquí en la zona espectacular de Puerto Sánchez. Pero hemos encontrado un puesto que tiene toda la variedad. Y queremos que ya vaya enseñando para la audiencia el 11 TV. Se viene, Joel, el fin de semana. Y una posibilidad es poder hacer todo esto que vos presentás. Sí. ¿A la parrilla? ¿Cómo está? Y ya, pero gracias a Dios, bien. ¿Qué tenemos? A ver, tenemos. Señalando, profesor. Primero acá tenemos armado para la fritanga. Sí, para acá. Poder empezar. Para empezar, exactamente. Después tenemos surubí. Acá. A ver los surubí. Esto. ¿Qué peso tiene más o menos? Ese? Y este debe tener 2 kilitos, 2 kilitos y medio. Ajá. Después tenemos dorado. Esto sí, un espectáculo para la parrilla. Ese el dorado es para parrillar. Para la parrilla, exactamente. Después tenemos patí también, para la fritanga o para la parrilla o para hacerlo relleno. Sigue. Y llegamos. Llegamos a patí. Muy lindo patí. Deben tener casi 3 kilos, 4 kilos. Recién lo pesaste, eran más de 4 kilos. Eran 4 kilos exactamente, 4 kilos 200. ¿Cuántos pueden comer con este patí? Con este patí pueden comer hasta 5 personas. Es rendidor. Es rendidor, exactamente. Depende cómo son de comer pescado. Si son de comer mucho, sí le rinde. Seguimos. Después tenemos acá mandubé. Esto es lo que es mandubé. El mandubé es muy elegido. Muy elegido. Lo que más se vende y piden mandubé y también moncholo. Después tenemos posta de patí también, que está por acá. Todo esto posta de patí. ¿Sale? Sale 2.500 el pescado blanco. Y después el armado sale 2.000 pesos. Después, ¿están en precios? Está en precios, exactamente. Tenemos después sábalo de espinado, tenemos boga de espinada, filete de armado. Tenemos de todo un poco, gracias a Dios. ¿Precios? Precio, el filete de armado sale 4.000 pesos. Después el dorado de espinado también 4.000 pesos, la boga de espinada también 4.000. Después el dorado así entero, 3.000 pesos el kilo. ¿Está en precio el dorado? Ajá, exactamente, para que por lo menos, gracias a Dios, se pueda vender algo. Bueno, en tu experiencia, Joel, ¿vos eras pescador? Yo era pescador, sí. Pesqué un tiempo, casi 5 meses, 6 meses. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Es bravo? Es bravo, no se jode con la pesca, no se jode, exactamente. ¿Hay que respetar el río? Hay que respetarlo, exactamente. Cuando viene un tiempo feo, no te preferible quedarse. Si no sabes, quedarse en tu casa. ¿En qué zona te tocaba pescar y trabajar? Yo acá enfrente nomás, sobre Santa Fe con mis cuñados. ¿A qué hora salían? Salíamos tipo 7 de la mañana, 8, yo a veces cuando me dormía, bueno, salía un poco más tarde. Muy bien, ¿y cuántas horas de espera para poder traer toda esta maravilla? Y depende, si pescás con sabalito tenés que esperar hasta 3 horas. Si, 3 horas. Si pescás con mojarra tenés que esperar 1 hora. Y si no, si pescás también con soja para el armado tenés que esperar 1 hora también. Qué satisfacción volverte con la embarcación plena. Es hermoso, cuando te vení con mucho pescado es hermoso porque ya me ha pasado, nada más lindo. Bueno, ¿y ahora te dedicas a la venta? Ahora me dedico a la venta, gracias a Dios, me dieron esta posibilidad para venir a trabajar acá. Yo entré sin saber nada, pero gracias a Dios me la rebusqué y ahora estoy aprendiendo. Pero qué lindo testimonio, muchas gracias, Joel. Pero no hay de qué, gracias a usted. La simpatía de Joel, invita a que el paranaense, el entrerriano y todos los turistas, podríamos decir, que seguramente se van a avecinar este fin de semana, Florencia. Bueno, vengan. Como una linda alternativa, ¿no? A comprar pescado para pasar el fin de semana con el frío, pero en familia, en parrilla, haciendo justamente un buen vermut, una previa alrededor de la parrilla y la familia que se reúne, los amigos, los compañeros de curso, ¿por qué no? La propuesta está dada, está dicha aquí en Puerto Sánchez, Flor, adelante. Muchísimas gracias, Estela Díaz de Vivar, allí desde Puerto Sánchez. Claro, se viene un nuevo fin de semana y ese barrio emblemático de la capital entrerriana es uno de los más elegidos para los turistas y también los paranaenses poder disfrutar de la rica gastronomía local. Estela, algo nos estaba comentando. Arrancamos esta tarde realmente con las cuestiones climáticas un poco inestables. En un momento empezó a lloviznar, después salió el sol, hasta un hermoso arcoíris estuvimos disfrutando y compartiendo gracias a nuestras cámaras en esta jornada de viernes, pero sí lo que podemos decir y mencionar que es el día más frío de la semana, en estos momentos 12 grados 3 décimas,
una humedad del 62%, un viento del sudoeste a 13 kilómetros la hora, una mínima para el día de hoy de 9 grados, así que realmente a la noche a tener cuidado, abrigarse muy pero muy bien. ¿Qué va a pasar el fin de semana? Me imagino que ustedes ya están planeando algunas actividades para poder realizar. Mañana sábado una máxima de 20 y una mínima de 10 con el cielo mayormente nublado, y el domingo una máxima de 22 y una mínima de 14 con probabilidades de chaparrones para la tarde-noche, probabilidades bajas que rondan los 10 y 40%. Sí, lo que podemos entonces dar cuenta en esta tarde que va a ser un fin de semana frío.